paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, hermanos católicos y amigos. Mi nombre es Oscar. Gracias por escucharnos por este canal. Defiende tu fe católico. Invitándote a que puedas suscribirte a nuestro canal. Y a los que aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a muchas personas. Bueno, hermano, te invito a que hagamos esta oración. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos y amigos, estamos con otro tema más. Para los que aún dicen que Bergoglio es santo, que él no comete herejías, que él fue elegido por el Espíritu Santo, pues acá vamos a ver qué pecado cometió Bergoglio, y también los cometieron muchos obispos, sacerdotes y laicos. Escuchen bien. Y hoy en día se siguen cometiendo muchos sacrilegios en los templos, muchas herejías, y siguen callando como perros mudos los obispos, los sacerdotes y laicos, hermanos. Aclaro, no todos los obispos, sacerdotes y laicos, porque muchos están hablando la verdad. Y felicito a los obispos y sacerdotes que han predicado la verdad, aunque, oigan bien, aunque Bergoglio los ha callado. Ahora bien, muchos no creen que Bergoglio cometió un pecado con la Pachamama. Muchos católicos ni saben, oigan bien, ni saben, porque yo les he preguntado, ni saben quién es la Pachamama. Y lo peor, que pecaron junto con Bergoglio. Por ignorantes, porque desconocen las escrituras, y celebraron junto con Bergoglio en el Vaticano, y siguen celebrando todas las herejías y sacrilegios. Escuchemos a San Pablo, oigan bien, vamos a ir a las escrituras. Escuchemos a San Pablo, él nos dirá cuál fue el pecado que cometió Bergoglio al dejar entrar a la Pachamama al Vaticano. Escucha las escrituras. 1 Corintios capítulo 8 versículo 4 en adelante. Y dice las escrituras. Ahora bien, respecto del comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios. Versículo 5. Pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y de señores. Acá los de la Amazonía hablan de dioses. Ejemplo, la Pachamama. Ellos creen que su ídolo es un dios. Vamos a seguir con las escrituras. Oigan bien. Versículo 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios. Oigan bien. Para nosotros los católicos sabemos no hay más que un solo Dios. Pero para muchos existen otros dioses. Sigamos. Versículo 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Como se lo repetí anteriormente, para nosotros los católicos verdaderos, oigan bien, verdaderos, porque hay muchos católicos que andan más protestantes que católicos.
Pero para nosotros, los católicos verdaderos y que defendemos nuestra fe, creemos, oigan bien, creemos que hay un solo Dios. Pero muchos defienden a Bergoglio y hasta celebran que llevaron a Pachamama al Vaticano. Ahora bien, escuchen bien el versículo 7. Acá está el pecado que cometió Bergoglio, uno de muchos que ha cometido, pero aún muchos lo llaman el Santo Padre. ¿Acaso, te pregunto a ti, acaso eres Dios tú para decir que es santo? Te pregunto, ¿acaso eres Dios? Solo Dios puede decir si es santo o no es santo. Pero nosotros no podemos decir eso. Ahora bien, pero muchos me van a decir, ah, pero usted está juzgando. No, yo no estoy juzgando. Yo estoy hablando la verdad. Y las escrituras lo están diciendo. Por eso ponga atención a los versículos que se están leyendo. Y ahorita vamos a ver el versículo 7. Escúchelo bien. Versículo 7. Mas no todos tienen este conocimiento. Oigan bien. Pues algunos acostumbrados hasta ahora al ídolo comen la carne como sacrificada a los ídolos y su conciencia, que es débil, se mancha. Oigan bien, lo voy a repetir para que lo entiendan más. Versículo 7. Mas no todos tienen este conocimiento. Pues algunos acostumbrados hasta ahora al ídolo comen la carne como sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. Acá está el pecado de Bergoglio. No le dijo nada a estos brujos, no decirles la verdad, que ellos creen que ese ídolo es Dios. Este fue el pecado de Bergoglio, y así están muchos católicos hoy en día, que todas las herejías que dice Bergoglio, hasta le aplauden y cometen pecado por no hablar la verdad, por no decir la verdad. Son ignorantes y por eso cometen estos pecados, por no hablar la verdad y callan como perros mudos. Así quedaron muchos obispos, sacerdotes y laicos, callaron y llevando al pecado a los demás. Y el versículo 9 te lo dice. Ponga mucha atención. Pero tened cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. Oigan bien, hermanos. Se los repito nuevamente. Pero tened cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. Bergoglio no cuidó que los débiles de la Iglesia Católica podían caer en su fe. Cuidado, católico, no cometas este pecado. Por eso tienes que hablar la verdad y no callar. Y ese fue el pecado de él, que no le dijo que ese ídolo no era el Dios verdadero, sino es un Dios falso. Y ese fue el pecado de él. Escucha, hermano católico, ¿por qué no tienes que callar? Versículo 10. En efecto, si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de lo sacrificado a los ídolos? Eso fue lo que pasó en el Vaticano. Como muchos católicos vieron que Bergoglio recibió el ídolo de la Pachamama, entonces dijeron, nosotros podemos tener ídolos. Si Bergoglio lo hizo, entonces nosotros también. Por eso tienes su conciencia poco formada. Eso fue el pecado de Bergoglio. No los evangelizó, no le dijo el error que ellos estaban cometiendo, que no es el Dios verdadero,
que es un Dios falso. Y así está cometiendo muchas herejías Bergoglio. Pero como él dice que todos son hijos de Dios, falso, hermanos. Te dejo las siguientes herejías de Bergoglio. Llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Rosario. Rosary. Un rosario para rezar. To pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un via cruz. It's the way of the cross. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajo se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso. Respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. Simplemente no se acabaron. Como no se acabó la harina y el aceite de la viuda, no se acabaron. O sea, no, cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no? Pregate per me. Grazie, Sarita. Grazie, Papa Francesco. Grazie, noi preghiamo sicuramente per lei, ma lei non ha bisogno, lei è già un santo. Ah, oh, ma Dio mio. Sì, veramente, è nel nostro cuore. Due volte forse ci troveremo nell'inferno. Due volte forse ci troveremo nell'inferno. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.